Bueno, hicimos un comentario, si se quiere, periférico, ¿no? Respecto a la acusación constitucional. Ahora vamos a conversar sobre la acusación, lo cual no impide que conversemos también sobre estos asuntos que yo mencionaba recién con el diputado independiente de oposición por la región metropolitana, Tomás Hirsch. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Bueno, gracias en primer lugar, diputado, por poder conversar esta mañana sobre lo ocurrido el día de ayer. ¿Qué pasó? Bueno, todos vimos qué pasó, pero nos interesa cómo se ve a través de los lentes del diputado Hirt. Bueno, en primer lugar, decirte que no tiene nada de periférico lo que tú estabas analizando y reflexionando. Hay que sincerar las cosas ya a esta altura. No hay mayoría opositora en el Congreso. Una cosa es que en los votos al momento de la elección pasada se haya producido teóricamente una mayoría opositora con 83 diputadas y diputados contra 72 del oficialismo. Y otra cosa, si tú revisas las votaciones durante estos 2 años y medio, que sistemáticamente de un grupo de diputadas y diputados, particularmente de la Democracia Cristiana, Partido Radical, pero no solo de ellos, vota con la derecha. Y uno podría decir, bueno, tienen derecho, pueden votar con quien quieran. Pero es que si revisas cuándo votan por la derecha y con el gobierno, ha sido cada vez que hay algún proyecto que es emblemático, que es fundamental, que tiene que ver o con derechos ciudadanos o con cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos, acusaciones constitucionales, en una suerte de impunidad, ¿no es cierto?, para el gobierno. Mira, la ley de inmigración, la de salario mínimo, los reajustes, el presupuesto y varias otras que se me escapan en este momento una y otra vez. Entonces, mejor sincerarlo y decir, no hay mayoría opositora. Nosotros presentamos estas acusaciones constitucionales porque, bueno, estamos convencidos que cuando el gobierno transgrede la constitución y las leyes, hay que presentarlas. Pero sabemos efectivamente que hay diputadas y diputados que lamentablemente están ahí disponibles para el pirquineo de votos por parte del gobierno en una actitud muy impúdica y que genera una impunidad que duele mucho. Así que yo te diría que lo de ayer creo que fue importante haberla presentado, pero muy doloroso ver cómo se privilegia por parte de unos pocos la impunidad de un ministro que a todas luces, violó la constitución, pero no solo en un aspecto formal, sino que produjo dolor, muerte, sufrimiento en miles de familias chilenas. Eso es lo que vimos ayer y eso es lo que vio todo el país. Sí, este es un asunto complejo, ¿eh? Y por eso mismo, diputado, hay que analizarlo. O sea, uno entiende que los partidos políticos y las coaliciones no son regimientos, que obviamente existe el debate de ideas incluso entre pares. Y uno también entiende que puede haber determinados proyectos en los cuales los diputados voten según su conciencia, deliberando ante el espejo, lo vamos a decir así. Pero hay otra cuestión que simultáneamente es cierta, que era lo que yo comentaba y que era lo que le quería preguntar. Las fuerzas políticas actualmente en el Parlamento primero no le han dicho a la ciudadanía, mire, en estos proyectos hay libertad de acción y en estos otros existe el deber del voto partidario. Y el deber del voto partidario no es una medida autoritaria, es propia de los sistemas democráticos, porque evidentemente el hecho de representar a un partido o de representar a un distrito o de representar a un electorado hace que uno no se siente en la Cámara de Diputados ni en el Senado por sí y ante sí. En eso consiste la palabra representación. Entonces, por eso ahí le quería preguntar que profundicemos en esto que en principio es una paradoja, pero que tiene que ver con el ABC del funcionamiento de la política. No, básicamente lo que eso refleja es la crisis de la democracia representativa. Hoy día esa democracia representativa no está cumpliendo con el acuerdo básico, que es, yo hago una propaganda, tú me eliges y luego yo te represento. Bueno, eso hoy día no sucede. Hoy día yo hago una campaña, tú me eliges y termino yo representando a otros intereses, a otros sectores. Y esto se ve una y otra vez y es lo que ha generado tanta distancia de la ciudadanía respecto de la política, los partidos políticos, no de la política, pero de los partidos políticos tradicionales. Se experimenta que se traiciona ese acuerdo fundamental. Por eso que hace falta avanzar hacia una democracia más participativa, más directa, donde exista la iniciativa popular de ley, donde exista el plebiscito y donde esté también la revocación de mandato. Mira,
Nosotros humanistas presentamos hace ya 30 años con nuestra diputada Laura Rodríguez, y lo hemos mantenido siempre, la ley de responsabilidad política, que duerma ahí en algún cajón del Congreso, que tiene que ver con que aquel parlamentario que prometiendo algo no lo cumpla o no haga el mínimo intento al menos de cumplirlo, porque puede no lograrlo, pueda revocársele el mandato, porque está rompiendo ese contrato fundamental. Y eso es experimentado por la ciudadanía como una traición y hace que se alejen. Por algo, en Chile tenemos una de las abstenciones más altas del mundo. Entonces, aquí estás hablando de una crisis muy profunda que no tiene que ver solamente con la votación de ayer, tiene que ver con el distanciamiento y sobre todo con a quién están representando los parlamentarios. Cuando tú ves parlamentarios que han terminado, ¿no es cierto?, financiados por los Sokimich, los Corpesca, redactando proyectos de ley que le mandan los párrafos completos, bueno, te queda claro a quién representan. Cuando tienen una ley de pesca que es absolutamente corrupta, generada por cohecho, pero así muchas, bueno, claramente hay una crisis de la democracia. Eso es lo que se va expresando una y otra vez. El pirquineo de votos, este nombre que se le ha dado, el pirquineo, es decir, ministros, que tú los veas cuando uno está ahí en el Congreso, que andan conversando por acá, Con por una allá, que picota se meten en una sala legislativa, con uno. Bueno, es, ¿eh? Sí. perdón. Con una picota legislativa, claro, Claro, tratando de sacar un pedazo, claro. y es muy impúdica, es decir, llega a niveles groseros en los cuales hay diputadas y diputados que han comprometido su voto, que han trabajado por la misma acusación en este caso, y que al final o no votan, que es un buen modo de esconderse. Yo he visto en las redes que ayer le han dado duro a los siete que se abstuvieron. Sí, pero hay otros tres que no votaron simplemente. Y no votaron no porque estaban de viaje en el extranjero o en algún otro lugar, simplemente porque no aprietan el botoncito. Y es un modo de desaparecer de la votación. Y Sí. otros que derechamente votaron en contra, siendo de la oposición. Y yo Diputado, no digo que ahí ser de disculpe, ahí. oposición signifique ser obstruccionista. No. Pero si, por lo menos ser coherente con aquello en lo que se está trabajando. Sí, ahí yo le quería preguntar, diputado. Yo sé que debería preguntarle a los diputados que no votaron a favor, pero ¿qué es lo que piensa usted que ocurre ahí? Porque nosotros comentábamos cuando la asistencia al Parlamento era presencial, que el Congreso Nacional, en particular el hemiciclo, ¿no? Tenía la misteriosa el misterioso poder de acelerar la digestión de algunos parlamentarios a la hora de las votaciones. Entonces, más de alguna vez nos ocurrió que justo fueron al baño a la hora de votar, ¿no? Bueno, ahora no es, usted lo tiene que haber visto, ahora no es exactamente igual, pero salvo casos como el del diputado Out, al cual yo al menos le reconozco que cada vez que vota impopularmente fundamenta su voto en su cuenta de Twitter, más allá de que por lo general recibe más críticas que coincidencias, ocurre mucho esto de que no llegó a votar, se abstuvo, se le cayó internet, y entonces no se explica ante la opinión pública el voto propio, ¿no? Entonces yo le pregunto a usted, ya que ellos no lo hacen, ¿por qué piensa usted que al menos los que votaron ayer votaron como votaron o no votaron o se abstuvieron o votaron en contra, en fin? Mira, una parte de la democracia cristiana o el partido completo y de lo que queda el partido radical, incluso ya no son radicales, se fueron a la bancada DC, ha pretendido jugar a ser una suerte de pivote entre gobierno y oposición, en la creencia de que desde esa ubicación, ¿no es cierto?, ellos pueden captar, me imagino yo, más votación, más adhesión ciudadana, y lo único que han ido generando es un rechazo y un distanciamiento muy profundo, pero es a lo que han jugado. Entonces, yo no sé qué prebendas logran con eso del gobierno, pero claramente van generando un sentir generalizado de profundo rechazo y frustración. Insisto, en este caso se ha generado un dolor muy grande, porque lo que han logrado ellos con sus votos es la impunidad a un ministro que es responsable de una pandemia que explotó y que nos convirtió en uno de los países con peores índices en el manejo de esta pandemia, con una cantidad de muertos que era absolutamente evitable. Acá hay mucha gente que ha sufrido, acá hay trabajadores de la salud que por miles que se han contagiado innecesariamente. Acá hay una economía que ha colapsado fruto del manejo que se ha hecho de la pandemia. Bueno, esas diputadas y diputados que han votado apoyando al ministro
Están apoyando eso, están apoyando la impunidad. Entonces tú me preguntas qué motivos pueden tener. Francamente, lo que hemos visto durante todo este tiempo es un juego bastante poco transparente y legítimo por parte de alguna diputada. Yo estoy de acuerdo contigo que cada diputada y diputado legítimamente puede votar de un modo o de otro. Bueno, eso es la democracia. Pero no en Pero todos la los democracia proyectos, tiene po. como elemento fundamental que tú te comprometes con aquellos que Pero representas obvio. y que te han elegido. Y no me cabe duda que los que han elegido a diputadas y diputados de la oposición lo han hecho para que sea una oposición sólida, porque eso garantiza un gobierno que intenta hacer mejor las cosas. Cuando tiene una oposición entregada, el gobierno está en la impunidad para hacer lo que se le da la gana. Ese es el riesgo de este tipo de votaciones. Claro, o sea, es un legítimo derecho, pero hay que definir ante el país en cuáles presentaciones existe libertad de acción y en cuáles hay que votar con el partido, porque si no, no tiene sentido votar por listas, por diputados. No tiene ningún sentido votar por listas. O sea, no nos olvidemos que en este sistema, que es mucho más justo que el anterior, igual se produce un arrastre de parlamentarios, que a veces hay parlamentarios que individualmente no tienen la votación suficiente, pero por pertenecer a una lista resultan elegidos. Así se constituye la correlación de fuerzas en el Parlamento actual, por lo tanto, nadie puede desdecirse del hecho de pertenecer a un colectivo. Y al país se le debe explicar, mire, en este tipo de presentaciones los parlamentarios pueden votar en libertad de acción y en estos otros hay que votar según la definición partidaria, porque si no, vuelvo a insistir, no tiene ningún sentido que existan bancadas, ni coaliciones, ni listas, ni nada de eso. Es así, pero perdóname, pero recuerde que hay un, no sé si era ministro en ese momento, Ignacio Walker, que en su momento, un demócrata cristiano, que en su momento reconoció que ni siquiera habían leído el programa de gobierno de la presidenta Bachelet con el cual ellos estaban participando en el mismo. Entonces, es como que poco les importara en realidad. Al final es el cargo por otro tipo de intereses. Insisto, esto te invita a una reflexión mucho más profunda de la crisis de la democracia representativa, que no es plenamente representativa. Ese es el problema fundamental. Al final del día, los que están manejando a algunos políticos son los poderes, los que se llamaban antes los poderes fácticos, el gran poder económico, ¿no es cierto? Los intereses propios, personales, el cuoteo que les interesa poder manejar. Eso es, y eso es lo que ha distanciado a la ciudadanía. Entonces, tú hablabas del plebiscito. Yo creo que es importante el resultado del plebiscito, pero no basta. Acá es necesario fortalecer la organización ciudadana y es necesario que la gente caiga en cuenta que no puede mantener a los mismos, que hay que tener muy claro cómo han ido votando sus diputados y sus senadores durante el periodo anterior. Sí. Y eso tiene que quedar claro en la votación siguiente. Bueno, claro, a mí como periodista diputado no me corresponde inmiscuirme en la cámara secreta, ¿no? Del voto, ¿no? Pero lo que yo simplemente digo es que ya sea para llegar a la conclusión de que la participación de este Parlamento en la redacción de la nueva Constitución es lo mejor para Chile, como llegar a la conclusión de que la participación de este Parlamento en la redacción de la nueva Constitución no es lo mejor para Chile, en cualquiera de los dos casos, lo que yo simplemente sostengo es que es un elemento que se vuelve obligatorio, ¿no? A la hora del voto informado, en la deliberación de los electores para decir, bueno, convención constitucional, convención mixta, en el caso de que esa sea la opción, por supuesto, porque en el caso de que sea rechazo es otro el escenario. Diputado, hasta Sí, el ahora, momento, sí, quería no, agregar quiero algo. decir, ya que estamos tratando de buscar el fondo del asunto, quiero reflexionar lo siguiente. Yo creo que una vez que se elija los 155, porque yo creo que van a ser todos electos, también es importante no dejarlos a ellos solos. Es decir, si creemos que una vez electos, por ser elegidos por la ciudadanía, los podemos dejar encerrados en una oficina para que redacten la nueva constitución, caemos como sociedad en un tremendo error. Hay que mantener muy vivos los cabildos, los debates, hay que estar enviándoles insumos, hay que exigirles que vayan a los territorios. Es decir, cualquier grupo humano que tú lo desconectas de la realidad social, le quitas el cable a tierra, termina, ¿no es cierto?, creyéndose que son los dioses encomendados para redactar las cosas o para votar como se les dé la gana, como hemos visto ahora. Entonces, el involucramiento ciudadano, el estar muy atento, el exigirles, el ir a presentar cuestiones, temas, creo que es fundamental. Este es un proceso, no una foto. Así que
Ojo también, yo creo que tienen que ser todos electos, porque dejar a algunos parlamentarios que redacten la nueva constitución creo que sería un desastre. Pero aún siendo electos, todos hay que estar muy atentos y muy encima de ese proceso. Sí, porque el molde es el mismo con el cual se elige al Parlamento, que es el sistema electoral vigente. Así es. Sí, diputado, hasta el momento no hemos hablado nada del fondo de la acusación. Yo le quería preguntar porque ayer se han dicho dos cosas que yo se las quiero plantear para que usted las contrarreste, me imagino, porque no habrá de estar de acuerdo. Lo primero es que se ha dicho, y voy a citar las palabras del siempre elocuente senador Manuel José Sandón la semana pasada en este medio, de que la acusación constitucional como recurso se había chacreado, ¿no? Eso es como en la afirmación del senador Sandón, y al menos como dato duro uno podría decir que este es uno de los gobiernos, junto con el del presidente Allende, donde más ministros y exministros han sido sometidos a acusaciones constitucionales. Ese es un dato duro si es que uno mira en perspectiva la historia del país. Pero lo segundo que se ha argumentado ayer es que detrás de este tipo de acciones estaría el objetivo de desmoronar al gobierno, de desestabilizarlo. Por lo tanto, la acusación constitucional contra el exministro Mañalich tendría un trasfondo antidemocrático. Y aquí estoy citando directamente al diputado Calisto de la Democracia Cristiana. Quería pedirle su comentario respecto a estas dos afirmaciones. A mí me decían ayer que soy el diputado que ha presentado, que ha firmado más acusaciones constitucionales. Yo no llevo una cuenta ni estoy buscando ningún récord de ningún tipo y ninguno de los parlamentarios que estamos presentando acusaciones lo hacemos. Esto tiene que ver con cumplir la constitución y las leyes. Mira, esta es una constitución que no nos gusta a nosotros, que el gobierno es fanático de ella. Es la constitución heredada de la dictadura de Pinochet. Pero aún así hay que cumplirla, sobre todo en aquellas materias que garantizan mínimos derechos ciudadanos. Y no puede dejarse en la impunidad a quien viola esos derechos o a quien la pasa a llevar. Y eso es lo que ha sucedido en este gobierno. Entonces, si hay alguien responsable de que existan muchas acusaciones constitucionales, es el mismo gobierno. La Constitución dice que nosotros los diputados, aparte de legislar, aparte de representar, tenemos la obligación de fiscalizar los actos de los otros poderes del Estado. Bueno, y al hacerlo vamos constatando que una y otra vez hay ministros, distintos personeros, que transgreden la Constitución. En el caso del ministro Mañalich es evidente esa situación. Entonces, eso nos obliga, insisto, nos obliga a presentar las acusaciones. Así que el que ha debilitado la democracia, el que ha generado una situación de chacrearla, como decía por ahí, ha sido el mismo gobierno. Y lo vamos a tener que seguir haciendo en la medida que no cambie de actitud y de conducta el gobierno y sus ministros. Presentamos una acusación constitucional contra el presidente de la República y bueno, lo hicimos porque era responsable, estoy convencido que lo es, de violaciones brutales, sistemáticas contra los derechos humanos a partir del 18 de octubre del año pasado. Se va a cumplir ahora un año. Y ya los organismos internacionales y también de nuestro país han informado de miles, miles de situaciones de violaciones de los derechos humanos y que están en su inmensa mayoría en la impunidad total. Bueno, el responsable es el presidente de la República y eso obliga a presentar una acusación. Eso ha pasado con el ministro del Interior, eso ha pasado también con el exministro de Salud y con el actual ministro del Interior, ya el anterior Andrés Chadwick fue efectivamente acusado y se aprobó en el Senado. Entonces, es el gobierno el que tendría que hacer una reflexión un poquito más profunda respecto de cumplir, como mínimo, esa constitución que tanto aman sus ministros que provienen de la época de la dictadura, como el actual ministro del Interior, Víctor Pérez. Y en lo que respecta específicamente al exministro Mañalich, ayer escuchábamos a la diputada Mix. Una de las cosas que nos llamó la atención y que después comentábamos en el panel era que, a diferencia de otras acusaciones constitucionales, la diputada Mix no hizo alusión a una o a dos situaciones, sino por lo menos a 10. En su consideración personal, diputado, si pudiéramos resumir, para finalizar esta entrevista, ¿por qué el ministro Mañalich debió haber sido acusado constitucionalmente con un resultado positivo? ¿Cuál sería la respuesta? Déjame decirte que aparte de la acusación constitucional, hay en este momento en tribunales varias querellas contra el ministro justamente por actos que terminaron en la muerte de muchísima gente. Así que aquí hay un problema serio que no solo es político, sino que es de corte criminal. El ministro mintió.
manipuló información, desinformó, y eso ya de por sí generó respuestas inadecuadas e insuficientes por parte de diversas autoridades y entre otros de los alcaldes y alcaldesas que no tenían la información correcta para poder actuar. Ya ha quedado de manifiesto, ¿no es cierto?, con estas declaraciones que han hecho distintos funcionarios del Ministerio de Salud, con el impedimento que hace el ministro a que se conozcan los mails. ¿Por qué tanto temor a que se conozca, que se transparente qué intercambio de información él tuvo, en el cual va quedando claro que orientaba a que no se informara adecuadamente, a que se manipulara esa información, tenía la información adecuada en su escritorio y no la utilizaba? Insistió en las cuarentenas dinámicas que resultaron un fracaso cuando se lo dijeron todos los expertos en salud, los académicos, los científicos, los alcaldes, eso de que de Avenida Grecia para allá están en cuarentena, de Avenida Grecia para acá no están en cuarentena, la gente cruza, los niños cruzan, la gente va y viene. Cuando habló de que había una meseta, de que había una nueva normalidad, de que el virus se iba a convertir en buenito, él estaba entregando información que no se correspondía con la realidad y que llevó a decisiones equivocadas. Entonces estamos hablando de señales tremendamente graves para la forma en que se debía llevar adelante la pandemia. ¿Qué significó en definitiva sus errores, sus omisiones y sus acciones indebidas? Que la pandemia se desbocara, que el número de muertos aumentara, cifras falsas, información entregada a la Organización Mundial de la Salud diferente a la que se entregaba a la población en Chile. ¿Qué significó eso en definitiva? Que hoy día Chile tenga uno de los índices más altos del mundo de contagio por millón de habitantes y de muerto por millón de habitantes. Entonces, cuando el gobierno y este exministro se vanaglorian de su éxito, parece que no están viendo la realidad. Le pasa lo mismo que cuando no veía que en Chile habían pobres y que en Chile había hacinamiento. Hoy día no quieren ver que el país ha sufrido una catástrofe en salud, teniéndonos hoy día con uno de los más altos índices del mundo en muerte por millón de habitantes. Eso era evitable. Y las políticas aplicadas por el ministro son las que llevaron a esta situación, y él debe asumir la responsabilidad política, eso es lo que nos corresponde a nosotros, por este daño que le generó a las familias chilenas. Entonces, ayer eso quedó más claro aún con una serie de antecedentes que entregó la diputada Marcela Hernando, que creo que hizo una recopilación muy profunda y completa, A pesar de y que que no, a el pesar de abogado del que ministro, sí. perdón. No, digo, estuvo muy buena la presentación de la diputada Hernando, a pesar de que no convenció a buena parte de su propia bancada, pero bueno, ese es otro tema. Bueno, Así. eso ya tiene que ver con lo que hablamos Así, antes, así. pero su presentación creo que Sí. fue muy sólida, muy responsable. Ella, aparte de diputada, es médico y por lo tanto habló con mucho conocimiento de estos temas. Es decir, no era simplemente recoger un par de informaciones que alguien le daba, sino que había un conocimiento profundo de lo que sucede acá. Pero mira, lo ha dicho la presidenta del Colegio Médico innumerables veces, lo han dicho distintos científicos, académicos, el modo en que actúa el ministro, la total cerrazón a escuchar otras propuestas, otra idea, otro modo de actuar, el no seguir ni siquiera las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. El ministro insistió en la inmunidad de rebaño cuando desde el comienzo se dijo que ese no era un camino. Entonces, acá hay responsabilidades y a mí me parece muy, muy inadecuado que hoy día tengamos un exministro que queda en la impunidad frente a un daño tan doloroso para las familias chilenas. Diputado Tomás Hirsch, como siempre le queremos agradecer por su gentileza con nuestros auditores y auditoras. Que esté muy bien. A ti y a usted, a la radio, muchas gracias. Muy buenos días. Ahí estaba el diputado Tomás Hirsch dando sus apreciaciones sobre lo que ocurrió ayer, interpretando el hecho mismo, la acusación constitucional, sus fundamentos, las críticas de sus detractores y también algunos asuntos más generales, pero igual de importantes, ¿no? ¿Cuán viable es un eventual diálogo entre las oposiciones? ¿Tiene mayoría o no tiene mayoría en la oposición en el Congreso Nacional? ¿De qué manera esto incide en la deliberación para el voto del 25 de octubre? En fin, bueno, son temas que persisten, ¿no? Que están en el aire y que vamos a seguir conversando en nuestro panel a la vuelta de esta pausa.